Aquí ellos me hacen una propuesta y yo he venido madurando cómo mejorar los ingresos en el transcurso de estos meses hasta que podamos tener la fortaleza financiera y dar un golpe definitivo en la recuperación del salario del trabajador venezolano. Pero cómo mejorar el ingreso mínimo legal, lo que ingresa permanentemente a los trabajadores y trabajadoras. Aquí me hacen una propuesta, un aumento del sexta ticket de 45 bolívares a 371 bolívares, que se actualizará periódicamente a la tasa de cambio publicado por el Banco Central, lo cual representaría 15 dólares aproximadamente, y establecer un aumento del bono de guerra por 45 dólares mensuales, lo cual llevaría el ingreso mínimo a 60 dólares mensuales. Yo creo, y es la propuesta que les hago, que nosotros debemos llevar el sexta ticket mucho más arriba y equilibrar estos 60 dólares. Llevar el sexta ticket a 40 dólares mensuales. Y el bono de guerra a 20 dólares, 60 dólares, redondeados como mínimo, además del salario. ¿Qué les parece? ¿Cuento con su apoyo? Y además, con este plan de emergencia, porque es un plan de resistencia del ingreso, que nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las convenciones colectivas. Debemos llegar más temprano que tarde. Tengan la seguridad y la confianza que vamos a llegar más temprano que tarde a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza. Vamos a aplicar a este sexta ticket de 40 dólares mensuales y a este bono de guerra de 20 dólares, el criterio de la indexación. Vamos a indexarlo mensualmente, de manera permanente, para que no se deteriore con el cambio del valor del dólar. Así que decreto sexta ticket 40 dólares indexado y bono de guerra de 20 dólares indexado, además del salario que los trabajadores ganan. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Levantan su mano? ¡Aprobado con la clase obrera! Plan de resistencia del ingreso mínimo vital. Vamos paso a paso, compañero. Yo quisiera tener los recursos para hacer más, pero estamos haciendo más con menos.